Y ahora les quiero transmitir una muy buena invitación para que vayan a disfrutar la ExpoCon del próximo 24 al 27 de mayo en la Estación Belgrano, también un lugar con historia y que hoy se ve consagrado con esta nueva edición de ExpoCon, que no hace más que reflejar el buen momento que pasa el sector de la construcción y el ritmo de obra que se está desarrollando en toda la región. Allí están confirmando su participación empresas realmente muy importantes y representativas de estas propuestas tecnológicas, también como es el caso de Deezer, verdaderos especialistas en la construcción en seco y su propuesta de steel framing y todo esto que significa viviendas y la construcción con alma de acero. Ellos van a tener un stand muy destacado y que no hace más que representar toda esta oportunidad de desarrollo tanto en la ciudad de Santa Fe como en toda la región. Jorge Bené nos explica mayores detalles de esta gran convocatoria que va a ser ExpoCon. Nosotros estamos haciendo, escucha, yo sin temor, mirá que yo tengo años en esto, la exposición más grande del interior del país. Pero no la hacemos nosotros, ¿sí? Sería mucha arrogancia. Es todo el conjunto, son los proveedores, los expositores, la gente que viene. Un detalle muy importante, no me quiero olvidar. Viene Entre Ríos por primera vez. A cual le queremos agradecer especialmente a la Secretaría de la Producción, Jesús Pérez, todo su equipo, que desde el primer momento nos demostraron su interés y hoy ya están conformando una importante superficie de exhibición. Hay una isla muy importante de Entre Ríos. Vienen industrias, emprendedores de Entre Ríos y esto es un detalle, es decir, es otra provincia que quiere salir afuera, que quiere mostrar lo que hace y bueno, ExpoCon es el medio. Y también va a estar la ciudad de Esperanza con todo su potencial de la industria del mueble, ¿no? Sí, sí, muebles afines, herraje, tapicería. No, va a estar espectacular. Mirá, se me hace agua la boca, mirá. Y me dijeron que va a estar un equipo periodístico con todo su equipamiento profesional acá. Un tal Martín Bustamante va a estar haciendo el programa exclusivo de ExpoCon el sábado 26. Sí. El domingo 27, por supuesto, por ambos medios. Bueno, esa es otra particularidad que tiene este ExpoCon. Nos hemos unido, hemos trabajado en conjunto. Eso es bueno, eso es bueno. Que no es producto de la casualidad, sino porque nos conocemos hace mucho tiempo, estimado Jorge. Y vos sabés que nosotros decimos desde siempre, que vos a veces por ahí me decís la frase más o menos parecida, estamos donde el trabajo es noticia, y ExpoCon se trabaja mucho. Sí, sí. No, nosotros lo decimos siempre, nos gusta esa frase. Mirá, de escucharla de tu viejo, de tu papá, estamos donde el trabajo es noticia, y nosotros también. Nosotros le agregamos, somos un puente entre vos y los demás, pero estamos donde el trabajo es noticia. La convocatoria, entonces, nadie puede faltar a esta ExpoCon, aquí 2018, Estación Belgrano, organizada por estos grandes amigos de Cifra que nos estamos integrando para que usted seguramente una vez más nos va a responder a esta convocatoria. Gracias, Jorge. Estamos donde el trabajo es noticia. Sí, señor.